espacial, rumbo a la Tierra se dirigirá. Nuestro planeta conocerá y grandes aventuras tendrá. Con ayuda de Bandy, en nuestro hogar aterrizará. Viajeros espaciales, ya los conocerás. Algo nuevo aprenderán. ¿La ves? La veo. Se ve hermosa. ¡Es la Tierra! ¡Cerquita! Según la información que tengo, sí, estaríamos llegando el día de hoy. ¿Y qué día es hoy? Hay que recordar este día para toda la vida. A ver, déjame ver el calendario, humano. Según el calendario, hoy es... ¿feriado? ¿Qué es eso? Es un día no laborable y de celebración para gran parte de los humanos. ¿Por qué? Porque es el primer día de un nuevo año. ¡Wow! ¡Qué gran día para llegar, Mati! ¡Cuéntanos más! Así lo haré, viajeros. Pero primero, necesito que se activen a la plataforma de ejercicios. ¡Vamos! ¡Ay! Nuestro último entrenamiento que haremos en esta nave. Hoy nos ejercitaremos en la Tierra. Así es, viajeros. Para cerrar nuestros entrenamientos conjuntos, haremos unos burpees estándar. ¿Cómo? Burpees estándar. A ver, primero formen una tabla en todo el cuerpo, en posición de plancha. Y quédense ahí 20 segundos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Listo! ¡Bien hecho! Ahora vuelvan a estar de pie y bajen en cuclillas. Y coloquen las manos en el suelo. Hagan un salto hacia atrás para quedar en posición de plancha. ¡Ahora! Y ahora, levántense rápidamente y salten con los brazos sobre la cabeza. ¿Cuántas veces? Hagan una serie de 5 repeticiones. ¿Vamos? 1, 2, 3, ¡va! ¡1! ¡No! ¡Vamos! 4. ¡Listo! Ahora es momento de enfriar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estírense como si fueran un hilo hacia arriba y párense en puntitas de pies. Ahora exhalen y bajen los brazos y apoyen los talones en el suelo. Repitan 5 veces. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien hecho! ¡Listo! Nuestro último ejercicio. Eso quiere decir que también es nuestro último platillo. Por cierto, ¿qué comeremos hoy, Bumpy? ¡Vamos a averiguarlo! ¡A la mesa de nutrición! ¡Vamos! ¿Cuál es el plato de hoy, Bumpy? El plato 100. Tortilla de espinaca con tomate y rodajas de jamón de pavita. ¿Y para tomar? Estaba esperando que me preguntaras. Van a acompañar este delicioso plato con un rico juguito de maracuyá. ¡Delicioso! Misión. ¡Alguitos verdes! ¿Qué nos tocará hoy? Yo creo tener una idea. Pues, la misión de hoy es aprender sobre los feriados y festivos. ¡Ya lo sabía! ¡Vamos! ¡No esperemos más! ¡A sus asientos! ¡Vamos, Demosina!
canal de YouTube llamado Canal IP y estoy asombrada porque hay programas muy geniales como Yuri las Matemáticas o Barrio Amigo. Y me dijo que hay un canal para los más pequeños llamado Chicos IP, donde está Chasqui el Investigador y Valientemente. Me gusta cómo actúa esa chica Valentina. Les recomiendo todos esos programas, pero después de estar con nosotros. Muy bien, tengo que irme. Santi y Banti me están esperando. ¡Nos vemos! ¡Listo, Banti! ¡Ya estamos listísimos! ¡Muy bien, viajero! ¡Oh, my God! ¡Nemocina! ¡Por fin llegó el momento que tanto habíamos esperado! ¡La última misión! Sigo sin creerlo. ¡Vamos, viajeros! ¡Una vez más! ¡Y por última vez! ¡Presionen el botón rojo! Hoy vamos a hablar de uno de los días favoritos de las personas. ¡Los feriados y festivos! ¿Por qué dices que es uno de los días favoritos de las personas? Porque los feriados son días en que la gente no va a trabajar ni a estudiar. ¿Y quién autoriza eso? Estos días suelen ser designados como feriados por la ley o el gobierno de turno. ¿Y cómo es que se decide qué día es feriado y por qué? Las razones pueden ser diversas. Puede ser por un tema religioso, histórico o cultural muy importante. Por ejemplo, los feriados nacionales suelen celebrar eventos históricos importantes, eventos culturales o religiosos, y a menudo están vinculados con la identidad nacional y la historia de un país. Por ejemplo, el Día de la Independencia o el Día del Trabajo son feriados nacionales comunes en muchos países. Estos días son oficialmente designados como día de fiesta o de descanso. Durante estos días, las empresas y las organizaciones gubernamentales suelen cerrar y se espera que los trabajadores tengan el día libre. ¿Y todos los países tienen los mismos feriados? No, cada país tiene sus propios feriados y además diferente cantidad de días feriados. También tienen días especiales que se conocen como días festivos. ¿Y cuál es la diferencia con un feriado? Son muy parecidos, ya que en ambos no hay clases ni trabajo, pero los días festivos se celebran por razones culturales o religiosas que pueden o no estar reconocidos por la ley. También hay días de conmemoración, es decir, que se realizan para recordar o honrar a personas o eventos importantes. ¿Por qué los honran? Porque son personas o eventos que han contribuido al desarrollo de cada país y a su cultura. Entonces, ¿todos los países tienen feriados, días festivos y días conmemorativos? Sí, pero cada país tiene sus propios feriados, días festivos y conmemorativos. Sin embargo, suelen compartir algunos días. Por ejemplo, el Año Nuevo, que en la mayoría de países se celebra el 1 de enero. ¡El día que llegamos! El Día de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero. El Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Navidad, que es el 25 de diciembre. El Día de la Independencia, de la Madre y del Padre, puede variar según cada país. ¿Y por qué los feriados son importantes? En general, los feriados y las fiestas locales son importantes porque permiten a las personas celebrar y reflexionar sobre la historia y la cultura de su país, así como descansar y disfrutar de tiempo libre. Yo creo que estas celebraciones también unen a la gente. Muy buena observación, viajero. Estas celebraciones son una oportunidad para que todos los miembros de una comunidad se reúnan y celebren juntos. Pues son celebraciones que muchas veces incluyen actividades tradicionales, bailes, música, comida y vestimenta que reflejan las costumbres y valores de la comunidad. En ese sentido, las fiestas locales pueden desempeñar un papel importante en la construcción de la identidad cultural de una comunidad, preservando y transmitiendo las historias y las tradiciones de la comunidad a las nuevas generaciones. Ojalá podamos ver todas estas celebraciones.
Las fiestas locales de cada país también han traído mucha gente, fomentando el turismo y la economía local. ¡Qué bien! Lo que me gusta de los feriados es que permiten a las personas descansar, tener un día para ellos y desconectarse de la carga laboral o de los estudios. Al menos por un ratito. ¡Gran observación, viajera! Un descanso y desconexión es beneficioso para la salud mental y física. Esto puede ayudar a reducir el estrés, a relajarse y a recargar energías. ¿Pero la ley siempre ha sido así? ¿A qué te refieres? O sea, ¿siempre implicó descansar en los feriados? El concepto de días feriados o festivos se remonta a la antigüedad, donde en muchas culturas se celebraban ciertos días del año que eran especiales. Pero la idea de hacer los días no laborables, pero aún así remunerados, fue producto de la lucha por los derechos laborales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Día del Trabajo se convirtió en un feriado nacional, como resultado de las protestas y huelgas de los trabajadores que pedían mejores salarios y condiciones de trabajo. Entonces, ¿en un feriado absolutamente nadie trabaja? Pero, ¿qué pasa si se necesita un médico urgente? ¡Buen punto, viajera! Hay profesionales y trabajadores que no dejan de trabajar ni siquiera en feriados. Nemocina mencionó a los trabajadores de la salud. Es cierto, los hospitales, clínicas y centros de atención médica no pueden cerrar durante los días feriados, por lo que los trabajadores de la salud y personal de apoyo deben estar presentes. ¿Se les ocurre algún otro oficio o profesión que trabaje en feriados? El servicio de transporte. ¡Bien, viajero! Las personas necesitan trasladarse a sus destinos. ¿La policía? Sí. El personal de emergencia como la policía, bomberos, paramédicos, deben trabajar en los feriados para garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad. ¿Hay algún otro oficio más? Los trabajadores de servicios públicos, es decir, personal que recoge basura o que se encarga del suministro de agua, y también todos aquellos que se dedican a las industrias de servicios, como hoteles, tiendas, restaurantes. Claro, la gente tiene hambre. Como tú siempre. Bueno, pues sí. Los feriados, días festivos y las conmemoraciones ayudan a las personas a tener presentes los eventos importantes de la historia y su cultura. A través de estas fechas, los humanos aprenden sobre historia, pudiendo comprender mejor quiénes son y de dónde vienen. ¡Qué interesante que los humanos tengan estos días especiales! Sí, lo es. Pero... ¿qué pasa? Lo que pasa es que vamos a llegar el 1 de enero. Eso quiere decir que es feriado. Nadie va a trabajar. ¿Quién nos va a recibir? Yo pensé que eso ya estaba coordinado. Se supone que todo está coordinado entre la central del programa de preparación para viajeros espaciales y la NASA. ¿Quién nos recibirá? Pero... ¿qué pasa? Es que nunca mencionaron que llegaríamos en un día no laborable. Eso no se les habría pasado. ¿Qué quieres decir? Hay algo extraño. ¡Qué gran episodio! Aprovecha esta pausa para ir por un alimento terrícola. ¿Listo? ¡Vamos! Banti, necesito que revise las coordenadas de la nave. ¡En proceso! Sí, revisa la información del vuelo y de nuestro aterrizaje. Revisando las coordenadas y la información del vuelo. He detectado que el vuelo se ha adelantado por un día. ¿Qué? Así es, viajero. Ha debido de cometer un error en la programación de la nave y ha viajado más rápido de lo que esperabas. Tu curiosidad y la de Nemocina potenció la velocidad. Por eso estamos llegando un día feriado. ¿Y ahora? Reportaré esto a la central. ¿Podríamos sobrevolar todo un día entero con la nave sobre la Tierra? Correríamos el riesgo de que se nos acabe la energía. Está bien. Contacta a la central, Banti.
contactando. Pusimos la nave en velocidad ligeramente superior por curiosos. Bueno, mira el lado positivo. Cuando lleguemos, no vamos a tener que hacer nada porque va a ser feriado y podremos descansar. Tranquilo, viajero. Todo va a estar bien. Concéntrate en la misión que todavía nos queda mucho para aprender. ¡A la mesa de opciones! ¡Vamos! Bienvenidos 54N71, también conocido como Santi, y Nemocina, también conocida como Nemocina. Este es el generador de desafíos del programa de preparación para viajeros espaciales. El día de hoy pondremos a prueba los conocimientos de los viajeros sobre los días feriados y festivos. Por favor, observen la mesa de opciones y buena suerte en este desafío. Nemocina, tenemos que terminar este último desafío de la mesa de opciones sin error alguno. ¿Una racha invicta, dices? Sí. Dale, hagámosla. Primera pregunta. Respondan, ¿por qué son importantes los feriados y las conmemoraciones? A, porque son un día para no hacer nada. B, permiten honrar a las personas y eventos que han contribuido al desarrollo de la sociedad y la cultura. C, no son importantes. La gente no sabe lo que se celebra. Pues, no creo que la última opción sea correcta. Los feriados son importantes. Y la gente sí sabe lo que se celebra, ¿no? Pues yo supongo y espero que sí. ¿Qué opción crees que es la correcta? Pues la opción A no me parece falsa. Es cierto, en los feriados la gente puede decidir no hacer nada. Es cierto, tienes mucha razón. Pero no creo que en eso radique la importancia de los feriados. Yo iría más por la opción B, porque creo que honrar a las personas y eventos es una forma de reflexionar y aprender sobre la historia de un país. Bueno, es cierto. Digamos que es la opción B. Respuesta correcta. Lo sabía. Buen trabajo. Segunda pregunta. ¿Cómo las fiestas locales pueden construir la identidad cultural de las personas? A, al promover actividades tradicionales, bailes, música, comida y vestimenta típica de las costumbres de una comunidad. B, recordando solo eventos tristes y trágicos de la historia de una comunidad. C, evitando la interacción con generaciones jóvenes. La opción A me parece la correcta. Algo mencionó Dante al respecto. Pues yo también lo creo. Porque no creo que solo recordar eventos tristes y trágicos cree identidad. Los momentos felices y el orgullo unen a la gente. De acuerdo. Y definitivamente no se crea identidad creando divisiones entre las generaciones de una comunidad. La idea es que las generaciones interactúen y compartan conocimientos, tradiciones y culturas. Totalmente de acuerdo. Entonces, los dos creemos que es la opción A, ¿verdad? Sí. Respuesta correcta. Una última, Nemocina. Vamos a lograr estar invictos esta vez. Tercera y última pregunta. A no ser que se equivoquen, ¿están listos? Listos. ¿Cuál de los siguientes trabajadores debe trabajar en un feriado? A, secretaria. B, juez. C, chofer. La secretaria está en una oficina. Yo no creo que las oficinas abran en días feriados. Sí, no tendrían por qué. ¿El juez? Pues tampoco, ¿no? Si ellos trabajan en tribunales. Yo creo que nadie pondría un juicio justo en el 1 de enero. Tienes razón. En cambio, el chofer sí tiene que trabajar. La gente necesita movilizarse hasta en un feriado. ¡Claro! Pueden salir a pasear o a visitar a algún familiar. ¡Exacto! ¡Opción C! Respuesta correcta. ¡Sí! ¡Lo logramos! Nuestra última mesa de opciones sin ningún solo error. ¡Felicitaciones, viajeros! Han culminado este desafío con éxito. Oh, sí. ¡Lo logramos! Sí, Nemocina. Somos un gran equipo. Sabía que lo íbamos a lograr juntos. Bueno, yo he aprendido mucho contigo. Cierto. Cuando lleguemos a la Tierra, ¿te tendrás que ir? Bueno, sí. Se supone que me iban a recoger. Y ya dije el lugar en el que iba a estar.
pero no dije la hora ni la fecha. Es cierto. Banti, ¿tuvimos una respuesta? Sí, viajero. Como llegarás antes de tiempo, han cambiado tu destino de aterrizaje. ¿Dónde aterrizaré? En Perú. Es momento de alimentarse. ¡Yummy! ¡Delicioso! Justo lo que necesitaba para recargar energías y seguir viendo estos videos. Y tú, apúrate, ve por tu alimento favorito terrestre. ¡Mira, Lemosina! Acá dice que el Perú es un país en el sur de América. Hablan castellano, así como lenguas originarias, como el quechua. Y también dice que tienen una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Perú suena como un país muy interesante. A lo largo de tu misión, hemos hablado un par de veces del Perú. ¿Y ellos sí podrán recibirme? Ellos aceptaron recibirte a pesar del feriado. ¡Ay, qué amables! Y como estás yendo a Perú, vamos a tratar de enseñarte un poquito más sobre ellos. ¿En serio? ¡Qué bien! En este momento, el programa de preparación para viajeros espaciales me ha pedido que pruebe sus habilidades detectivescas utilizando sus nuevos conocimientos para resolver la situación misteriosa. Entiendo que la situación de hoy nos llevará hasta Perú, ¿verdad? Así es, detective. El día de hoy van a aprender sobre una festividad peruana que celebra una parte del país. ¿Y cuál es la misión? Es muy sencilla. Lo que deberán hacer es, en base a todo lo que han aprendido hoy, deducir por qué esta festividad es importante para los peruanos del sur. ¿Y cuál es la festividad en cuestión? El Inti Raymi, o Fiesta del Sol. Una fiesta inca y andina que se celebra en honor de Inti, el dios sol, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur del Perú. Esta festividad se celebra el 24 de junio. ¡Qué colorida se ve esta actividad! ¡Bastante! Pero, detective, ¿quiénes fueron los incas? ¡Gran pregunta, detective! Los incas fueron una civilización antigua que expandió su imperio entre las principales civilizaciones de América, surgiendo en los Andes del Perú. Bien, detective. Gracias por esta información. Detective Nemocina, ¡manos a la obra! ¿Sabe, detective? Para poder entender por qué esta festividad es importante para los peruanos del sur, creo que es importante que recordemos por qué las fiestas locales son importantes. ¿Usted lo recuerda? Las fiestas locales son importantes para la construcción de una identidad cultural. ¡Exacto, detective! ¿Y qué hace esta fiesta? Pues, revalorar los antepasados incas a la cultura que antecedió a los peruanos. ¡Sí! De esta manera, los peruanos mantienen vivas las tradiciones, creencias y cosmovisión que tenían los incas. Y así lo transmiten a nuevas generaciones. Como se ve en la imagen, la fiesta tiene muchos jóvenes que podrán entender sus raíces, reconocerlas y estar orgullosos de ellas. Pero también hay turistas. ¡Cierto! Mucha gente aprende y participa. Y además, contribuye a la economía local. Transmitir conocimientos, cultura e historia a través de una fiesta me parece una manera vivaz, colorida y llamativa que invita a todos a participar. Eso es algo importante, que esta vivacidad y alegría es parte de la misma cultura. Son sus actividades tradicionales, su propio baile, su propia música, comida y hasta vestimenta que permite reflejar las costumbres y los valores de los sureños. Eso une a la gente. ¡Es cierto! Estas fiestas son una oportunidad para que los miembros de una comunidad celebren juntos y fortalezcan sus lazos. Eso ayuda a que todos se sientan parte de una misma comunidad. Así es. ¿Sabe, detective? ¡Qué gran idea del detective Banti mostrarme esta actividad! ¡Ahora quiero ir! Estoy segurísima de que se divertirá mucho. ¡Muy bien, detectives! Veo que han logrado entender la importancia de esta festividad. ¡Felicitaciones! Una vez más, han resuelto la situación misteriosa.
última misión, el último paso, y así se completa el mapa de avances. ¡Lo lograste, Santi! ¡Cumpliste tu misión! No, lo logramos, Nemocina. Te voy a extrañar. Muchas gracias por darme un espacio en tu nave y en tu misión. No pensé que iba a ser tan divertido y bonito tener una compañía como la tuya. Te has convertido como una hermana para mí. Y tú también. La mayoría del tiempo me has caído súper bien. ¡Viajeros! Santi, has sido un gran maestro de aprendizaje. También te vamos a extrañar. Ha sido una gran viajera espacial, Nemocina. Y ahora, viajeros, ha llegado el momento. 5-4-N-7-1, ya sabes el protocolo. Sí, vamos, Nemocina. Cerrando con puertas. Viajeros en posiciones. Banti, modo aterrizaje. Activando modo aterrizaje. Viajeros, bienvenidos al planeta Tierra. Si quieren ver más videos así, suscríbanse al canal de Canal IP. Bueno, los dejo con un video que también les encantará. ¡Nos vemos!